mira esa hermosura. Está linda. Tómale una foto, tómale una foto. Está bien buena. La misma apuesta. ¿Para qué? Si siempre me gana. Hoy puede ser tu día de suerte. ¿Será? Hágale. Doy la oportunidad de que seas el primero. Hola, ¿puedo entrenar contigo? No, gracias. Así estoy bien. Mucho gusto, Camilo. ¿Qué pasó? Men, esa vieja es una grosera. Mira al maestro. Hola. Hola. Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Listo el pollo. Se llama Andrea. Sin novio y le gusta la naturaleza. No voy a apostar contigo, Santiago. Siempre pierdo. Aló, buenos días. Hola Andrea, con Santiago. ¿Santiago? Nos conocimos ayer en el gimnasio. Ah, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y a qué debo el honor de tu llamada? Quería hacerte una invitación. Vaya, vaya, veo que te tienes confianza. Disculpa, no quiero parecer lanzado. Lo que pasa es que mi gran amigo Camilo planeó un paseo al río con los compañeros de la U. Pero a última hora lo cancelaron. Qué malos. Sí, y pues no queríamos perder las ganas de ir. Y pensé en ti. Me dijiste que te gustaba la naturaleza. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas? Está bien, pero voy con una amiga. Perfecto. Bueno, mi hermano, la vuelta es la siguiente. Cuando estemos en el río, yo le hago el lance a la pelada. Depende de lo que diga, te dejo el campo para que la enredes. ¿No será mejor al contrario? No, señor. Yo la invité. Tengo derecho de ser el primero. Samuel, padre, estoy cansada. Ay, no se afloja, hágale. No, llevamos mucho tiempo caminando, además estoy cansada y con hambre. No podemos parar, tenemos que encontrar a mi mamá. ¿Y quién nos asegura que la vamos a encontrar? Cúcuta es una ciudad grandísima. Yo lo sé, lo puedo sentir. Mejor nos hubiéramos quedado en el orfanato. ¿Sabe qué? Yo no la obligué a venir. Si se quiere volver, hágale. Yo sí voy a encontrar a mi mamá. Levantamos el almuerzo. Yo no voy a pedir limón, ¿estás loco? Tranquila, déjemelo a mí. Conservaré hoy la calma.
Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas Permítanos presentarnos. Mi amiga Juliana y su servidor Samuel, les vamos a interpretar una canción. Esperamos que sea de su agrado y de antemano agradecemos cualquier colaboración. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. ¡Bravo! Te agradecemos cualquier colaboración. ¿Quieres dos desayunos? Sí. Señora, por favor, dos desayunos aquí para los niños. Yo se los pago. Claro, con mucho gusto, yo se los traigo. Gracias. Qué detalle tan bonito. ¿Te gusta mi amiga? ¿De qué estás hablando? Me he dado cuenta cómo la miras. Es mejor que te olvides de ella. Tipos como Santiago son los que a ella le gustan. ¿Por qué hablas así de ella? Es su amiga. Sí, pero he visto muchos corazones rotos. Y no quiero que el tuyo entre en su lista. Andrea, necesito decirte algo. Pero en privado. Te escucho. La verdad es que me gustas mucho. Y me gustaría que fueras mi novia. No pierdes el tiempo. Sé que hasta ahora nos conocemos, pero desde el primer día que te vi en el gimnasio, me volviste loco. Oye, tranquilo, vas muy rápido. Lo siento, pero no me puedo contener. Mejor volvamos donde nuestros amigos. ¿Te gustaría ser mi novia? Voy a pensar. Sol serán sus únicos testigos del sueño de estar para siempre contigo. Es que yo, Camilo, ¿cómo va todo? Bien. ¿Y tú cómo vas con Andrea? Esperando una respuesta. ¡Qué guayao! Ojalá la corone. ¿Y por qué te hice por vencido? Tienes las mismas oportunidades que yo. Yo ya sé cuando estoy perdido. Uy, mi hermano, ¿tiene agua? Sí, claro, en la nevera. Mi hermano, casi se me olvida. Tenemos una invitación esta tarde a jugar billar y después arrancamos para un asado. ¡Vamos! No puedo, voy a estar ocupado. Tengo una reunión familiar. ¡Cagada! Pero no hay problema, apenas puedas abrir ese parche maluco y va. Yo le llego allá. Vemos. Abre. Santiago. No se demora en llegar. ¿Quiere tomar algo? Ay, sí, por favor, está haciendo mucho calor. Ponte cómoda. Gracias. Ya te la traigo. Thank you.
Gracias. De nada. ¿Cómo va tu relación con Santiago? Pues relación como tal, no. Apenas nos estamos conociendo. Él no te merece. Tú te mereces un hombre como yo. Debes enamorarte de mí. ¿De qué está hablando? Me pareces un buen chico, pero tú solo me interesas como amigo. Pensé que eso ya había quedado claro. A la que no le quedó claro fue a ti. Vas a ser mía y de nadie más. ¿Está loco? Yo mejor me voy. Dígale a Santiago que yo después le escribo. Quiero tu cuerpo. Quiero tu corazón. Samuel, ya me cansé. Ay, como decía mi abuelo, se cansa meando. Ja, 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 ja. Vamos a sentarnos. ¿Ese no es el muchacho que vimos en la caseta? Sí, vamos a decirle que nos lleve. ¿Qué está pasando? ¿No ve que está sacando un muerto? La muchacha. Esto está muy raro. Vamos a avisarle a la policía. Vaya usted, yo voy a investigar. No se crea, detective. Entonces, ¿qué, amigo? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué haces aquí? Marica, no encuentro mi celular. ¿De casualidad no lo dejé por aquí? Creo que no. Déjeme entrar, voy a buscarlo. Quizás lo dejé en el sofá. Ya organicé y no vi nada. ¿Estás con una hambrita? Dale, tranquilo. Yo te acompaño y después pasamos por Andrea en el gimnasio. Ya le dije que no. Cuando regrese, te busco y hablamos. Uy, tranquilo. Bueno, hablamos luego. Estás tramando, amigo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Su amigo la secuestró.
¿Qué está pasando, Camilo? ¿Por qué me hace esto? Ha llegado la hora de realizar nuestro amor. ¿De qué hablas? ¿Está loco? Tú me amas. Primero muerto. ¡Estás loco! No hay problema. En esta vida o en la otra, me vas a amar. Admitido, André y yo nos seguimos amando por siempre. Tranquilo, amigo. Suéltanos. Déjame ayudarte. No me digas amigo. No quiero nada. ¿O sí? Quiero que te mueras y nos dejes en paz. ¡Samuel!